¿Qué tal, capulloides y capulloidas? Bienvenidos a un nuevo vídeo muy especial, bienvenidos a un nuevo vídeo de Descubriendo Colecciones. La verdad es que estoy grabando por la mañana y esto se nota en la voz, se nota en la cara, se nota en muchas cosas. Así que lo siento por la cara que tengo que tener. Bueno, en este vídeo lo primero que tengo que hacer, que no se me olvide, es agradecerle al suscriptor Holy Scum, que tiene sus propias redes sociales, su propio canal y su propio todo, que me ayuda a conseguir esta colección. ¿Por qué? Porque tal y como descubrí, me comentaron mi paisano el tema de los tazos de tela de Bob Esponja por la nueva película que salió en junio, pues este chico, tal y como subió el vídeo, me escribió: oye, pues ha salido una nueva colección también de Bob Esponja, de Tatus, en una golosina, el golosina fiesta, que es este caramelo que tú lo mojas en polvito azucarado, lo chupas y lo sigues mojando y te lo comes así, y ha salido unos Tatus. Están siendo muy difíciles de conseguir estas colecciones. Ya os digo que al día siguiente por la mañana salí corriendo a por la colección y no estaba. Así que nada, mañana invertí en buscarla, pero no la encontré. Por tanto, podéis ir a vuestro kiosco de confianza, esperad, tened un poco de paciencia, o pedidlo directamente por web, ya lo que queráis. Entonces, ¿qué es lo que he traído? ¿Qué es lo que he traído? Pues esta caja maravillosa, el típico expositor de las tiendas. Nunca pensé que me haría con un expositor de esto, aunque ya os lo digo. Yo haberlo encontrado en las tiendas y me llevo la caja entera y le digo: mira, dame la caja porque me lleva todo el producto, porque obviamente estos expositores son muy... le dan ese encanto a la colección, ya lo digo siempre, estas cosas extras molan mucho. Entonces, pues nada, he pillado una caja entera, ¿vale? Ahora la enseñaré. Vienen, creo que son 40 sobres de estos del producto, tengo que ver dónde los voy a guardar y tal. Haremos una review de la colección, veremos la caja también cómo es. Y como ya os digo, es fiesta, fresquito y de la nueva peli de Bob Esponja, ¿vale? Pues nada, como digo siempre, la verdad es que cuando... voy a ponerlo así, ¿no? Que será un poquito mejor. Cuando me ayudáis y me comentáis nuevas colecciones, a mí me hace mucha ilusión, porque ya os digo, esa... no sé, esa colaboración, ese trato más cercano con el público de está esto, y yo voy, os lo enseño y tal, a mí me hace mucha ilusión. Después lo descubro otras personas y así somos más coleccionistas, y al final pues repercute en una mejora para todo el mundo, porque podemos cambiar. Pero me gusta que intervengáis, más ilusión. De hecho, al día siguiente salí corriendo a buscar la colección. Así que la verdad, muchas gracias a este suscriptor en concreto, y nada, pues simplemente vamos a hacer una review y un unboxing de 40 sobres, que es una locura, pero bueno. Bueno, cambio de perspectiva, la verdad es que estoy un poco lejos para que salga la caja, estoy así, me tengo que echar hacia adelante un montón, si son los movimientos son torpes por eso. Entonces tenemos paquete completo aquí, bolsa aquí para echar producto, tijera aquí a mi derecha para abrir los sobrecitos si hace falta, ¿vale? Vamos primero a ver la caja. Lo primero, me he llevado varios minutos de introducción diciendo que la marca de fiesta, coño, pero el producto es fresquito de Bob Esponja, ¿vale? Es fresquito. La chuche, digamos, esta es este, ¿vale? Pero la marca es fiesta, que yo me estaba liando mucho. Bueno, soy muy de gominola, la verdad, entonces no ando muy puesto en el tema. La peli esta de Bob Esponja, Un héroe al rescate, ¿ves? Salió en cines el 12 de junio y se supone que te viene Tatu gratis y se colecciona lo. En ningún lado he visto cuántos son. No tengo ni idea de los que son. Ahora, sobres aquí vienen 40, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver cómo es la cajita. Aquí está fresquito. Fiesta, Bob Esponja, los Tatu. Pues por aquí no tiene más. Vamos, sigue siendo la misma. Es la misma imagen, ¿vale? Pero ya está en diferentes sitios. Y aquí la información nutricional, etcétera. Vamos, no tiene mucho más. Ah, mira, esto se puede abrir bastante fácil. Vamos a ver lo que tenemos por aquí. Vale. Aquí no me voy a complicar mucho. Tijerita. Y... en vez de abrirse hacia adelante, se está abriendo hacia los lados. No tiene sentido ninguno. A ver. Bueno, nada. Se sigue abriendo hacia el lado. Pues daremos el corte así. Y ya está. Vale. Vale, ahí está. Vamos a sacarla por aquí. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos? Aquí esto, vale, está libre. Por lo tanto, vamos, el plastiquito, aquí no hay nada. Se puede meter la mano para coger. Y bueno, aquí se puede ver mejor. Aquí el expositor te viene la guía con la línea de puntos, que tú esto lo hundes hacia adentro y ya lo puedes abrir y tal. Pero vamos, que tampoco le veo yo ahora mismo motivo para romperlo, porque realmente yo no voy a vender, yo voy a consumir. Así que me lo voy a quedar yo. Por aquí sería todo. Vale, por detrás una caja normal y corriente. Vale, voy a ver si se puede abrir normal y corriente.
como una caja de zapato o algo así, sin tener que romperla. Veo que no, pues entonces lo voy a sacar, lo voy sacando por aquí. Vale, pues no tiene ya nada más por dentro, ¿vale? Y nada, vamos a dejarla por aquí. Aquí así, ¿vale? La mesa da para lo que da. Aquí está. Se supone que son 40 sobres. No los he contado. Esperamos si alguien lo quiere contar, pues que los cuente. Lo que sí voy a hacer una cosa, los voy a clasificar en distintos, aquí en distintos montoncitos, con las distintas imágenes, y así vemos el tipo de sobre que son, ¿vale? Los diseños, porque los sobres también son coleccionables. Bueno, tenemos cuatro tipos de paquetes, ¿vale? Tenemos el paquete del señor cangrejo, ¿vale? Aquí está fiesta, fresquito, y el señor cangrejo obviamente contando dinero, no iba a ser menos, y hasta por detrás información nutricional y la promoción de los tatu. Tenemos este tipo de sobres. Tenemos a ardillita, vamos, que no sé si era ardillita, la verdad, podría haber buscado información de los nombres antes de hacer el vídeo, pero me acabo de acordar de que no lo he hecho, así que está aquí esta. Vamos, que yo creo que era ardillita, pero tampoco te creas tú que los nombres son excesivamente complejos. Este es el otro diseño de sobre. Aquí está el huevo de esponja, ¿vale? Y obviamente, su mejor amigo, pues tenemos aquí a Patricio, ¿vale? Este es el tipo de sobre que hay. Por lo menos en esta caja no vienen más. Vamos a guardar uno de cada para conservarlo y para coleccionarlo. Y fin. Duele que no esté Calamardo, duele que no esté Planto, duele que no esté Gary, duele que no estén todas esas, ¿vale? Ahora vamos a ir abriendo cada sobre y echando ahí el polvito. Vamos a empezar los que tengo a mi derecha, porque soy diestro y me viene más fácil. Y aquí tiene una marca. Vamos abriendo. A ver. A ver qué es lo que tenemos. Esto lo voy a echar aquí. A ver. Vale, ahí dentro pues yo no veo nada, así que no sé no sé dónde viene el tatu. Vamos a ir echándolo aquí. Vale, echamos aquí y como no venga aquí dentro pegado, no sé dónde viene. Vale, mira, esta bolsa obviamente no la voy a conservar porque la estoy rajando, pero que quiero saber dónde está el tatu, porque es que no sé. ¡Ah! El tatu viene aquí dentro. Ya me estaba yo rayando, digo yo, madre mía. Vale, el tatu viene aquí, por lo tanto las bolsas hay que abrirlas. Lo que me está rayando es esto. Espérate. Pero si esto lo saco así, ¿cómo lo protejo? Dice despégalo y te lo... Vamos, dice instrucciones... Y te lo pegas y listo, claro, pero si yo no me lo quiero poner, ¿qué pasa? ¿Lo conservo así o cómo se conserva esto? Vale, esto va aquí así. A ver. Pues no lo sé, la verdad, ¿cómo conservo yo esto, amigo? Ah, que tengo que despegar todo esto. Vale, bueno, pues está bien. No me gustan las colecciones que traen el, digamos, el producto dentro de la bolsa por estas guarrerías, pero vamos a intentar a partir de ahora despegarlo mejor. Esperamos, ahora une tú esto aquí, vale, y este sería, así es como tendremos que haberlo sacado, vale, así está Calamardo echando un paseíto. Vale, pues esto lo vamos poniendo aquí y nos quedan 200 más, así que y las bolsas casi que nos las vamos a cargar. No sé cómo lo vamos a hacer. Pero bueno, poquito a poco vamos a ir avanzando. No hemos enseñado el palito, ¿vale? El palito viene... Normalmente el producto de este fiesta suele ser un caramelo de color rojo y este de sabor tropical. Y esto de aquí pues es el producto que es como azuquita, ¿vale? No os rayéis mucho. Y no lo voy a probar, ¿por qué? Pues porque entre que yo no soy muy chuchero y... es por la mañana y acabo de desayunar, no me apetece comerme un caramelo. Pero bueno, se supone que es amarillo en plan voz esponja, ¿vale? Y esto va aquí dentro. Vamos ahí a lo importante para nosotros, que es cómo vamos a abrir estas bolsas sin cargárnoslo absolutamente todo. Así que vamos a hacer lo siguiente. Como os he enseñado cada sobrecito, voy a abrirlo absolutamente todo
en una postura más cómoda, le voy a dar a cámara rápida y os voy a enseñar después cada tatu uno a uno, porque esto va a ser un esfuerzo grande y una locura.
jodido. Ay, cómo huele. Justo cuando queda uno, se ha apagado la cámara. ¡Ay, por fin! Me duele el dedo este tela. ¡Guau! Encima ayer me corté las uñas y no tengo nada. Y es que está siendo... Ya llega a ser doloroso, pero es el último. ¡El último! ¡Ay, listo! Se acabó. Dios, tío. Estoy cansado, tío. Estoy cansado. Por fin. Esto es lo que ha quedado, ¿vale? Esto es lo que, después de un rato bastante largo, es el resultado. ¿Vale? Aquí están los bordecitos de las bolsas, la cajita y las cuatro bolsas. He hecho un recuento y, por ejemplo, bolsitas de Bob Esponja vienen 10. De Señor Cangrejo vienen 10. De Patricio vienen 11. Y de la ardillita vienen 9. O sea, casi se han hecho un pleno al 15. Después, ¿qué más cosillas tenemos por aquí? Pues no sé si la colección está completa, ¿vale? No lo sé. Porque realmente más de estas no me han salido. Ahora vamos a ver más de cerca, pero tenemos a Calamardo en la fila de arriba. Todos los arriba son Calamardo. Estos aquí son Señor Cangrejo. La tercera fila son Patricio. Después Bob Esponja. Después Ardillita. Y después viene Gary, ¿vale? Y no me ha tocado nada más. No sé si la he completado porque no sé cuál es el checklist. No viene nada en ninguna parte. Y es... no me han tocado ninguna más diferente. Y después aquí, a mano derecha, lo que tenemos son 3 tazos más de la colección esta de los parches. Bueno, tazos. Los parches estos de tela de Aspil. Que los voy a enseñar para que veamos 3 modelos más diferentes. Buah, a ver, ¿qué es lo que tenemos por aquí? Mira. El Calamardo lo hemos visto, pero de todas formas lo voy a enseñar porque este está prácticamente despegado. Algunos salían con mucha facilidad y otros realmente han sido muy difíciles de sacar hasta el punto de que se ha roto el papel. Pero bueno, este es Calamardo, ¿vale? A ver si se despega un poquito, ¿vale? A ver si enfoco algo más. Y aquí está Calamardo echándose un paseo, ¿vale? Este es uno de los tatus. Por aquí. Y aquí con sus instrucciones y la promoción de la peli. Vale, eso por un lado. Se me pegan aquí a la mano, tío. Y se me va a caer todo. Este, por ejemplo, del Señor Cangrejo está bastante despegado, así que es más sencillo. Vale. A ver si puedo poner por debajo. Aquí. Vale, aquí está contando dinerito, como siempre. Vale, es el otro modelo. De Patricio tengo 200, pero este, por ejemplo, se me ha roto. Algunos se quedan medio pegados. Este por aquí arriba se me rompió. Vale, así que a ver si podemos despegarlo por ahí un poco. El resto del tatu está bien pegado. Estoy mirando si algunos de Patricio están bastante bien pegados, la mayoría. Voy a ver si este, que parece que está un poco más seco. Aquí. Aquí, vale, aquí está Patricio. Vale,
por aquí, lo volvemos a tapar. De Bob Esponja han salido muy poco, han salido 5. Vamos a ver este que está bastante despegado, el pobre. Aquí. Vale. Son tatus bonitos, pero yo no soy muy pro tatu por esto, porque a la hora de coleccionarlos se hace difícil. Aquí, por ejemplo, ardillita. La ardilla se me ha roto por aquí por la esquina. Vale, está prácticamente despegado. Enfoco un poco más. Yo es que me da sensación. Ahora, por aquí está. Vale. Y yo pensaba que iban a ser estos los modelos, pero curiosamente me empezó a salir también la mascota de Bob Esponja, como su perrito, que es Gary. O Gary, ¿no? Que es su caracol, que también está bastante despegado. Y aquí está. Vale. Algo bonito, pues hombre, que han inventado un snack nuevo, han hecho un snack nuevo de los fresquitos, de Bob Esponja, sabor tropical, etcétera, y está muy bien, es algo original, eso está guay. Y para promocionarlo, la caja, las bolsitas son coleccionables, eso mola mucho. Los diseños están graciosos, están simpáticos, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que al ser tatuaje, pues pasa esto, que se queda ultra despegado, los tatuajes no se terminan de ver bien, entonces es una colección que sobre todo es para los críos, para que se los pongan y perderlos definitivamente. Para coleccionarlos es un poco más, pues, difícil. Después, el tema que esté pegado a la bolsa. Estoy un poco harto de que vengan así las últimas colecciones. Menos mal que Aspis la ha metido con su envoltorio. Porque al final cuesta muchísimo. Tienes que quitar una pegatina protectora y debajo está el tatu. Problema que sale el papelito que tapa el tatu. Es lo primero que sale y se cae el tatu al descubierto. Si ahí se ha metido algo de producto, a veces se seca y es más fácil de sacar. Otras veces no, porque tienes las manos a lo mejor algo más húmeda y se queda todo pegajoso. Y otras veces se queda pegado un papel y se rompe. Por lo tanto, es bastante engorroso. No me gusta mucho, porque si quieres conservar también las bolsitas y todo, pues acabo de quitar todo el orden que había y me he puesto hasta nervioso. Pero bueno, es para poner las manos, porque es que no las puedo apoyar. Ay, sí que es verdad que bueno, que las bolsitas son coleccionables. Un plástico muy finito, se raja con bastante facilidad, así que cuidado. Y bueno, eso hasta ahí. Después de estos tazos, o bueno, siempre os voy a llamar tazos, pero son los parches. Este es el que vimos en el único vídeo que tenemos, y os voy a enseñar otros modelos que he conseguido. Pues, a ver, está aquí, que es Bob Esponja con Gary en la cabeza. Esto ya es de Aspil, ¿vale? Pero lo quería enseñar. Aquí está Calamardo sentado, ¿vale? Y después tenemos aquí otra vez a Bob con Gary dando un paseo, ¿ok? Vale, así es como se ve. Realmente mal no se ve. Y el papel este es bastante duro. O sea, sé que para conservarlo está muy bien. Yo os pregunto, si realmente os gustaría verla abierta, pues mira, me lo podéis comentar. Y si veo un apoyo amplio, de que queremos verla abierta, no sé qué, pues me plantearía abrirla. Me lo plantearía. Por ahora creo que cerrado se ve bien. Pero bueno, si hay un clamor popular, yo qué sé, 10 comentarios, 20, 30 likes en el vídeo, algo así súper exagerado, que abierto, pues mira, se puede ver. Pero por ahora cerradito, no me quejo, ¿vale? No me quejo, porque así se conserva bastante bien. Pues nada, el vídeo va a quedarse aquí, porque la verdad es que va a quedar hiper largo, pero es una macro apertura de las que a mí me gustan. De 40 sobrecitos, han sido 40 porque hay 40 pegatinas. Creo que la colección está completa. Creo que no me hace falta ese cambio, que es una colección breve. Y bueno, ya como digo siempre, si en el futuro alcanzamos un número considerable de suscriptores y tal, pues me puedo plantear sortear este tipo de productos. Porque aquí realmente, si veis, si esta es la colección, la tengo varias veces, pues puedo sortearla, los tazos igual, etcétera. Y si no, pues lo usaré para cambios y listo. Pero siempre está abierta la posibilidad de sorteos en el futuro, en el futuro. No veas un sorteo cada 100 suscriptores, porque eso es una locura, ¿sabes? ¿Vale? Nos vamos a alejar un poco, llevo un rato con las manos súper cerca. Y nada, espero que el vídeo os haya gustado. Agradecer otra vez a este suscriptor la información. Ha salido un vídeo bastante chulo, me lo he pasado muy bien. Ha sido duro, tengo los dedos un poco desgastados, pero ha estado muy divertido, así que muchas gracias. Y nada, espero que sigan sacando cosillas, que parece que la peli de Bob ha traído material... no sé, a ver, no... Sí que es verdad que no son tazos, que siempre queremos tazos, pero coño, una colección de cromos, una colección de parches de tele, una colección de tatu y con sus propios snacks. Parece que están apostando fuerte y se agradece. Los coleccionistas que nos gustan las colecciones de snacks, lo agradecemos. Y yo me lo paso pues muy bien.
Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y ahora sí que sí, de verdad, lo prometo, nos veremos en el próximo. Hasta luego, capulloides. Chao.